Buenas noches, quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar organizado por el programa de Maestría en Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy el doctor Giancarlo Ojeda. El día de hoy vamos a tener como expositora a la profesora Cecilia Castro con el tema Visualizando el proceso de aprendizaje por medios virtuales. Son las 7:01. Vamos a esperar unos minutos a que terminen de conectarse las personas que están inscritas en el webinar. Unos minutos de espera y estamos comenzando. Para mí fue gratificante llevar los cursos de la maestría debido a que se enfocaba no solamente en lo que tradicionalmente se llevan los cursos, que es el profesor dicta y el estudiante recepciona la información, sino que nos impulsaba a desarrollar bastante lo que implica la investigación, de tal manera que estuviésemos obligados a buscar fuentes de información, buscar siempre datos con los cuales pudiésemos contrastar la información que recibíamos en clase y también hacer las presentaciones repetitivas. La diferencia que encuentro entre la maestría de Cayetano y la maestría de algunas otras universidades es justamente la importancia que le dan a la investigación. Justamente eso es uno de los pilares de la Universidad Cayetano Heredia, ya que sé que goza de una acreditación en investigación, lo cual fortalece justamente que los estudiantes egresados puedan haber desarrollado previamente la tesis con la cual concluyen los estudios y finalmente sustentarla. Yo recomiendo la maestría en psicología educacional en Cayetano debido a la estructura de la malla curricular, los cursos que están presentes en esta maestría. Asimismo, la plana docente que tiene experiencia y te ayuda en el desarrollo de los contenidos, de los tópicos que se desenvuelven en cada uno de los cursos. Para mí fue gratificante llevar los cursos de la maestría debido a que se enfocaba no solamente en lo que tradicionalmente se llevan los cursos, que es el profesor dicta y el estudiante recepciona la información, sino que nos impulsaba a desarrollar bastante lo que implica la investigación, de tal manera que estuviésemos obligados a buscar fuentes de información, buscar siempre datos con los cuales pudiésemos contrastar la información que recibíamos en clase y también hacer las presentaciones repetitivas. La diferencia que encuentro entre la maestría de Cayetano y la maestría de algunas otras
universidades es justamente la importancia del programa de investigación. Justamente eso es uno de los pilares de la Universidad Delta Mérida, ya que sé que goza de una acreditación en investigación, lo cual fortalece justamente que los estudiantes egresados puedan haber desarrollado previamente la tesis con la cual concluyen los estudios y finalmente sustentarlo. Yo recomiendo la maestría en psicología educacional en Cayetano debido a la estructura de la malla curricular, los cursos que están presentes en esta maestría. Asimismo, la plana docente que tiene experiencia y te ayuda en el desarrollo de los contenidos, de los tópicos que se desenvuelven en cada uno de los cursos. Para mí fue gratificante llevar los cursos de radiografía debido a que se enfocaba no solamente en lo que tradicionalmente se llevan los cursos, que es el profesor dicta y el estudiante recepciona la información, sino que nos impulsaba a desarrollar bastante lo que implica la investigación, de tal manera que estuviésemos obligados a buscar fuentes de información, buscar siempre datos con los cuales pudiésemos contrastar la información que recibíamos en clase y también hacer las presentaciones repetitivas. La diferencia que encuentro entre la maestría de Cayetano y la maestría de algunas otras universidades es justamente la importancia del programa de investigación. Justamente eso es uno de los pilares de la Universidad Delta Mérida, ya que sé que goza de una acreditación en investigación, lo cual fortalece justamente que los estudiantes egresados puedan haber desarrollado previamente la tesis con la cual concluyen los estudios y finalmente sustentarlo. Yo recomiendo la maestría en psicología educacional en Cayetano debido a la estructura de la malla curricular, los cursos que están presentes en esta maestría. Asimismo, la plana docente que tiene experiencia y te ayuda en el desarrollo de los contenidos, de los tópicos que se desenvuelven en cada uno de los cursos. Bien, son las 7:06. Nuevamente a las personas que se han conectado recién, quiero darles la más cordial bienvenida al webinar organizado por el Programa de Psicología Educacional de la Facultad de Psicología. Soy el doctor Giancarlo Ojeda y les voy previamente al inicio del webinar a hacer una presentación sobre la maestría que lo ha organizado. La maestría en psicología educacional es una de las tres maestrías que ofrece la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Son dos menciones las que pueden optar las personas que están interesadas en esta maestría. Una de ellas es la mención en psicología cognitiva y desarrollo psicológico, y la otra es la mención en psicología escolar y problemas de aprendizaje. La coordinadora de este programa de maestría es la magíster Roxana Calderón, y el programa tiene como objetivo formar académicamente a profesionales interesados en la labor académica de nuestros estudiantes peruanos. Por tal razón, la universidad propone intervenir en el espacio académico de psicología educacional, presentando una excelente maestría con estructura modular y flexible. Dependiendo de la mención que se opte, pueden optar por el grado de maestro en psicología educacional con mención en psicología escolar y problemas de aprendizaje, o el grado de maestro en psicología educacional con mención en psicopedagogía cognitiva y desarrollo psicológico. La maestría está organizada para tener una duración de 4 semestres, 20 meses de duración, y las clases se realizan los días lunes y viernes de 6 a 10 de la tarde. El lugar de dictado de las clases es el campus de La Molina,
en Girón, José Antonio Encinas, 310 La Molina. En este semestre, de manera excepcional por la situación de emergencia sanitaria, las clases van a realizarse a través de plataformas virtuales como el Zoom hasta que las condiciones estén dadas para volver a la presencialidad. El programa está dirigido a profesionales universitarios en psicología, educación y carreras afines con grado de bachiller. Asimismo, se dirige a aquellos profesionales que se vengan desempeñando o pretendan desempeñarse como docentes y/o investigadores de programas de pregrado o posgrado. ¿Por qué estudiar una maestría en Cayetano Heredia? Somos una de las 50 mejores universidades a nivel latinoamericano. Hemos sido la primera universidad peruana en obtener la acreditación internacional. Contamos con un moderno plan de estudios, profesores altamente calificados y excelencia académica. El programa de maestría está dividido en dos grandes módulos. El primero, correspondiente al primer año, es un módulo de cursos generales que llevan los alumnos interesados en ambas menciones. A partir del tercer ciclo, en el segundo año, dependiendo de la mención por la cual hayan optado, se empiezan a separar los grupos y llevan los cursos específicos de cada una de las menciones. Para la mención de psicología escolar y problemas de aprendizaje y para la mención de psicología cognitiva y desarrollo psicológico. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones a este programa de maestría hasta el 24 de marzo. La admisión se realizará del 25 al 28 de marzo, los resultados serán publicados el 29 de marzo y quienes hayan sido admitidos tendrán que realizar su matrícula del 30 de marzo al 3 de abril, empezándose las clases el 5 de abril. Con respecto a la inversión que tendrían que realizar económicamente las personas interesadas en participar de esta maestría, tienen aquí los costos para los estudiantes nacionales y los extranjeros, el costo de la matrícula y el costo de la pensión mensual. Tienen aquí los nombres de las personas de contacto que les pueden brindar más información. La señorita Viviana Mata, que es la persona responsable de la escuela de posgrado, de brindar las informaciones. La señora Norma Enríquez, secretaria de la unidad de posgrado de la Facultad de Psicología. Y el señor Fernando Ramos, encargado de marketing, quien los puede atender en los números que aparecen en pantalla. Entonces voy a pasar a presentarles a nuestra expositora encargada del webinar del día de hoy. Es la magíster Cecilia Castro. Ella es egresada y licenciada en psicología de la Universidad Ricardo Palma. Tiene el grado de maestra en psicología y problemas de aprendizaje en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Es psicoterapeuta con formación en terapia racional emotiva conductual. Terapeuta a nivel de problemas de aprendizaje y disturbios de la conducta, docente del Centro de Extensión Universitaria en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, docente en el pregrado y posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la Facultad de Psicología, en donde es responsable del sistema de tutoría y consejería de la Facultad de Psicología y además tiene el cargo de coordinadora de sección educacional en la UPCH. Y el día de hoy nos va a presentar el webinar que hemos elaborado para ustedes titulado Visualizando el proceso de aprendizaje por medios virtuales. Entonces, sin más que decirles, los dejo con la magíster Cecilia Castro. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias, Giancarlo. Bien, el día de hoy para mí es un honor presentarles esta webinar que pienso que va a tener o ha tenido mucha expectativa, porque en verdad es un tema que estamos trabajando en el día a día y frente a esta situación que se nos ha planteado, ¿no? La idea de la webinar y de lo que les voy a presentar el día de hoy es compartir un poco la experiencia que hemos tenido dentro de los cursos que he tenido a mi cargo aquí en la maestría en el programa de psicología educacional, ¿sí? Bien, se llama, sin más que decir, visualizando el proceso de aprendizaje por medios virtuales, ¿no? ¿Por qué llamo así a la webinar? Porque finalmente cuando hemos tenido que entrar todos a esta situación de emergencia, lo primero que hemos sentido es, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Va a ser igual? ¿No va a ser igual? Y al inicio tal vez sentíamos que no iba a ser igual, ¿no? Pero a través de esta experiencia quisiera decirles que es increíble el hecho de encontrar muchas formas de
visualizar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? Y por eso es que les he presentado un poquito estos contenidos que están relacionados a lo que nosotros hemos estado haciendo. Antes que nada, me gustaría a mí analizar el concepto de lo que es proceso de aprendizaje, ¿no? Si tomamos un poco lo que la historia y lo que nos ha enseñado desde que estamos nosotros preparándonos como educadores, como psicólogos también, siempre hemos entendido que tal vez el enseñar es un proceso que va a favorecer el PI. El PI es el procesamiento de información que en todo aprendiz se va a dar para poder adquirir algo, ¿no? Y que va a permitir construir tal vez estos conocimientos que nosotros queremos que obtengan. Y el aprendizaje definitivamente es ya el mecanismo por el cual uno aprende, adquiere estos conocimientos, ¿no? Me gustaría empezar por estos conceptos porque finalmente es la base de lo que vemos en los cursos, ¿no? De alguna manera es analizar el fondo de lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? No solamente estamos hablando de un aprendiz, sino también de alguien que enseña. El proceso en sí es una secuencia de pasos que hay que darse de manera consecutiva con un objetivo doble, un objetivo que trata de enseñar y a la vez de lograr un aprendizaje. En donde entonces hay, digamos, como personajes o protagonistas a dos seres vivos, el que enseña y el que aprende. ¿Estamos? Esta, digamos, este proceso es la primera cuna que se aprende dentro de los cursos de maestría, porque finalmente se trata de ver que no es un proceso tan simple como parece, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que analizar todo lo que son factores que intervienen en el proceso que van a permitir, digamos, enseñar y aprender, ¿no? Entonces, uno de los primeros conceptos que trabajamos es el proceso EA, que es enseñanza-aprendizaje, que seguramente ustedes lo han visto, ¿no? Repasamos, por ejemplo, que los procesos pueden ser internos como aquellas habilidades y aquellas dificultades que todo aprendiz tiene, ¿no? Y que finalmente están mezcladas con sus emociones. Entonces hay que repasar qué habilidades son ellas, qué habilidades procedimentales o habilidades cognitivas existen, cuáles son las dificultades más comunes. Entonces hay un curso en el cual vemos todas las dificultades en, por ejemplo, aprendizajes, ¿no? En las edades, desde los tal vez iniciadas, los 3 años o más pequeños, los antecedentes, a los más grandecitos. Pero también tenemos que ver esos procesos que están acompañando, la familia, los amigos, los compañeritos, ¿no? Y en sí la sociedad y lo que de alguna manera las mallas generales piden, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos y lo que recordamos de la presencialidad. Pero no estamos ya en presencialidad. Y mi pregunta es, ¿serán los mismos factores en el proceso de enseñanza cuando hablamos de virtualidad? Muchas personas dicen que no, que todo cambia, y otras que sí. Pues mi respuesta es que son los mismos constructos, pero manejándose de otra manera. Vamos a llamarle primero al que aprende el aprendiz, porque el aprendiz, cuando estamos frente a una situación de enseñanza-aprendizaje, no solamente son niños, ¿no? Muchos de ustedes que trabajan, por ejemplo, con niños pequeños, así como el que está en la diapositiva, también se han visto frente a niños más grandes, primer grado, segundo grado, tal vez un poco en secundaria, y por qué no también en universidad. Yo les diría que es igual, hay habilidades, solamente que ahora van a tener que usar otras habilidades, tal vez más visuales y auditivas, ¿no? Hay las dificultades, empiezan desde simplemente cómo uso este equipo, cómo lo prendo, ¿no? Cómo accedo, digamos, a la información que mi profesor me está dando. Y ahí están las emociones. Hay un nivel de frustración, digamos, específico hacia tal vez los medios virtuales, que ustedes por experiencia sabrán que es muy diferente un niño de 3 años a un niño, digamos, de educación secundaria o bachillerato, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo es que se manejan las emociones mezcladas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, en los cursos, el intercambio de estas emociones, por ejemplo, fue muy bonito en clase cuando decían, cuando estábamos en lo presencial, yo podía ver la cara de mi alumno y finalmente veía cómo se movía, pero ahora ya no, ¿no? Puede ser, pero también hay muchas formas de ver eso, ¿no? ¿Cómo? La familia. La familia se convierte a nivel virtual en nuestro principal vínculo, nuestra principal
medio de poder evaluar muchas cosas, ¿no? Muchas de las habilidades, dificultades y emociones de nuestros pequeños o de nuestros aprendices en general. Hay amigos y hay compañeros igual, van a ser diferentes tal vez en el tema de que es virtual, pero los hay, y también igual la sociedad, ¿no? Pero, ¿y el mediador? ¿Qué pasa con el mediador? Es el otro ángulo de este proceso de enseñanza-aprendizaje que no hay que olvidar, y aquí estamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo estoy viendo que mi aprendiz tiene habilidades que no puedo ver realmente, que tiene dificultades, que no sé cómo ayudarlo detrás de la pantalla, que la familia, pues, entre que tiene que ayudar al niño y tiene que trabajar y contestar el teléfono y hacer otras cosas más, no sé cuánto me va a ayudar, ¿no? Ok, ese es el aprendiz. Y el mediador, nosotros, ¿qué hacemos? Pues también dentro del curso vemos estos factores. Tenemos habilidades. Ahora tenemos que usar otras habilidades. Ha pasado prácticamente ya un año. ¿Cuántas de ustedes han aprendido cosas nuevas? Hemos aprendido todos a usar el sistema virtual de golpe. Y lo hemos hecho, ¿no? Quiere decir que nuestras habilidades están vivas, cognitivamente flexibles, ¿no? Y podemos seguir aprendiendo. Pero también vamos a tener nuevas dificultades. Es cierto, ¿no? Y también, definitivamente, al descubrirlas, nuestras emociones se ven entrecortadas, se ven entrelazadas, ¿no? Es cierto, hay que aceptarlo. Forma parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Si yo voy a ser mediador, voy a enseñar, entonces tengo que aceptar que voy a tener dificultades y un patrón emocional que puede afectar mi calidad de enseñanza, ¿no? Tengo familia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen que enseñar y a la vez cocinar o a la vez ver a sus hijos, ¿no? También eso genera estrés. Ok, ¿cuánto hacemos para poder manejarlo? Hay muchas cosas que se aprenden en el interactuar y en el encontrar en grupo, tal vez dentro de clase, soluciones ante ello, ¿no? Y eso también fue algo muy bonito que yo vi encontrar en mis alumnos en maestría, cómo se apoyaban entre ellos, ¿no? Entonces, es cierto, tenemos familia, no la podemos desaparecer, tenemos que trabajar juntos para poder también cumplir con nuestro trabajo. Tenemos amigos y colegas que no vamos a olvidar, a pesar de que estamos en la virtualidad. Muchas veces hemos logrado manejar un Excel o hemos logrado aprender cómo, por ejemplo, pasar a pantalla compartida por nuestros amigos. Por ellos estamos aprendiendo, ¿no? Aquí, el psicólogo educativo, para todos aquellos que estamos dentro del área, nosotros somos mediadores, pero además somos orientadores de mediadores. Por eso la maestría es muy importante, porque no solamente vamos a trabajar, digamos, información que sustenta lo que les estoy comentando, ¿no? Hay muchos estudios que sustentan estos factores que se entremezclan y que hacen más complejo el proceso, pero también hay investigaciones que dan luces de qué hacer. Tenemos que estar bien preparados para poder orientar. Ustedes como psicólogos o como profesores en algún momento tienen ese rol de ser mediador, pero a la vez de orientar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber cuánto nos estamos fortaleciendo y preparando de manera constante, ¿no? Porque la sociedad es un núcleo, un nexo que siempre va a medir cómo tenemos que direccionar. Nosotros nos movemos en función de que, por ejemplo, de la política, de lo que sucede, digamos, en cuanto a estas reglas que están saliendo de aperturar el año escolar, ¿no? Si ustedes han escuchado en la televisión, pronto hay colegios que se están ya preparando con todas las medidas de bioseguridad sanitaria para poder recibir a sus niños, pero también está el tema de que no es posible, ¿no? Todavía no es muy cierta la situación, entonces tenemos que movernos en función de ello. Cuando regresemos, tal vez tengamos una enseñanza diferente. ¿Cómo será? Pero hay que estar preparándonos para ello, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo visualizamos el aprendizaje? Normalmente, cuando nosotros decimos, vamos a ver cómo aprenden, cómo es que estamos realmente cumpliendo con el objetivo de enseñar. Normalmente, cuando estábamos de manera presencial, nosotros observábamos el aula, observábamos a nuestros aprendices, ¿no? Veíamos su conducta en todo sentido.
una manera de, por ejemplo, explorar son los exámenes, ¿no? Los profesores, por ejemplo, sus estándares de aprendizaje los tienen como una Biblia. Como psicólogos, nuestras pruebas psicológicas, a ver, yo he trabajado en colegio más de 13 años y destinaba, por ejemplo, el mes de marzo, todo marzo para evaluar a mis alumnos, ¿no? Inteligencia, a nivel emocional, a nivel de habilidades, construía mis perfiles y en función de eso proponía mi trabajo. Y ahora ya no hay la presencialidad, no hay tal vez el papel que me daba la seguridad de tener una evidencia, ¿no? Pues, vamos a ver, tenemos que construir esa nueva forma de explorar cómo están nuestros estudiantes. Otro aspecto era el desempeño académico en grupo, ¿no? Lo que podíamos nosotros organizar, verlos cómo trabajan, vemos quién trabaja más, quién no trabaja tanto, ¿no? Veíamos, escuchábamos los reportes de los compañeros cuando se quejan y dicen no trabaja, o yo he hecho solo el trabajo, o por ejemplo enseñan los trabajos y dicen, de todo este trabajo, esta partecita nomás la hizo él, el resto lo hice yo, ¿no? Ya sentimos que no tenemos esa parte, ¿no? Y bueno, la última forma de ver, y lo menciono así porque ahorita es nuestra arista principal, es la entrevista con padres, ¿no? Que si bien es cierto en presencial, a veces lo teníamos cuando era necesario, creo que en virtual es más que necesario, es un patrón importantísimo, ¿no? ¿Cómo visualizamos el aprendizaje en un niño si tenemos este patrón? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto? ¿No? Pues yo tengo muchas fotos de niños que no solamente están echados así en la silla, sino que están, por ejemplo, con su cabeza así, así, ¿no? Y como tienen a veces la cámara oculta, no sabemos cómo están realmente, ¿no? ¿Cómo visualizamos? Si estamos detrás de una pantalla y finalmente la profesora que ustedes ven ahí está en su clase, está hablando a la pantalla con la idea de que me están mirando, pero no es así, ¿cierto? Bueno, las normas muchas veces permiten a los chicos pedirles que prendan la cámara para un poco visualizarlos. Pero no es la única forma. Hay muchas formas de observar un aula virtual, ¿no? Muchas herramientas que pueden ayudarnos, pero la que menos ayuda es cuando uno obliga, ¿no? Pero cuando uno motiva y le da un sentido a por qué es importante que todos nos veamos, sí se puede trabajar una observación virtual, ¿no? El rendimiento de exámenes pasa a constituirse ya más como evidencias, que muchos de ustedes han trabajado como fotos, por ejemplo, ¿no? O como trabajos que se pueden enviar por chat. Y hay otras formas de evaluar, que es lo que también vemos dentro de los cursos, ¿no? Cómo podemos trabajar las fichas de exploración, ¿no? Y que de alguna manera están orientadas a trabajar puntos específicos en función de cada niño, que es lo más importante. Podemos ver desempeño académico en grupo, porque el Zoom y otras plataformas nos permite formar grupos, ¿no? Nos permite tal vez tener un contacto más directo con los niños y también con los padres. También podemos tener reportes de compañeros. Si es bien cierto, el Zoom o la parte virtual, a veces yo estoy sola acá, atrás de mí no hay nada, pero aquí adentro de la máquina, a través de las ventanas, yo puedo conectarme con mis alumnos y puedo tener reuniones con ellos para poder más o menos conocer sus emociones, cómo se sienten y más o menos cómo están trabajando. Y uno de los aspectos más bonitos que hemos compartido en maestría es esta parte, ¿no? Esto que, por ejemplo, un grupo les diga Miss o señorita o profesor o psicólogo o psicóloga, gracias por llamarme, ¿no? Yo estoy hace rato enviando correos porque simplemente me quería decir que mi internet no funciona, ¿no? El solo dialogar en grupo ya les permite una arista para poder saber cómo están trabajando. Una primera forma de visualizar si están aprendiendo o no, si está funcionando lo que estoy haciendo, ¿no? Y de cajón aquí, la entrevista con padres. Entonces, dentro de la primera parte que nosotros hacemos, hay un curso que está relacionado primero a trabajar todo lo que es, que son las dificultades del aprendizaje, ¿no? Que es una gama muy grande. No solamente visualizamos las investigaciones, que son muy importantes dentro del sustento y los esquemas teóricos que puedan haber en función no solamente de la presencialidad, sino de la virtualidad.
vemos también cómo aproximarnos a ellos a través de entrevista con padres. Y sí, sí es cierto, en el primer curso que hacemos en el módulo ya de especialidad, hacemos entrevista con padres, ¿no? Y ese es el primer punto que fue un poco gracioso y poco anecdótico, porque como nos tomó al inicio tanto a docentes como profesores y a padres de familia nuevos con la cámara, entonces era gracioso que nosotros pues teníamos conexión con los papás y los papás aprendían recién a conectarse, ¿no? Y ese aprendizaje amigable, de alguna manera, conlleva que el papá sea más sincero y les pueda explicar a través de una entrevista no solo las conductas, sino los aprendizajes, ¿no? Lo que están observando. Las entrevistas con papá nos ha permitido, por ejemplo, evaluar no solamente al niño, ¿no? Sino también a los papás. En verdad, muchos de ellos recién se están conectando también con un proceso de enseñanza a sus hijos. Todo ello lo vemos en un módulo antes, previo de la intervención. Entonces, el mediador, pregunto, ¿está preparado para afrontar esta virtualidad? ¿Es importante que se prepare? Entonces, a este nivel de la exposición, de la webinar, debo decirles que sí. Y esta preparación no es solamente en un momento, sino está orientado a poder evaluar mis habilidades, a poder reconocer las nuevas habilidades que tengo, a gozarlas y a ponerlas dentro de una clase. Por ejemplo, han escuchado seguramente cuántos profesores se han reinventado, cuántos han encontrado muchas formas de tal vez llegar a sus aprendices, ¿no? Y eso no solo pasa en los profesores, pasa en muchos mediadores, ¿no? Dentro de la maestría y dentro de mi preparación de pregrado también, los psicólogos jóvenes, que claro, como bien dicen, sí, yo sé manejar el chat, tal vez el celular, ¿no? Tiene un montón de seguidores en el Instagram, ¿no? Y etcétera, etcétera, pero es muy diferente plantear una sesión, plantear un trabajo remedial de manera virtual. Nuevas habilidades. He descubierto muchas habilidades en mis alumnos que no sabía que las tenían, por ejemplo, ¿no? Pero es importante reconocer también las dificultades que se van a presentar, ¿no? Es importante, otro aspecto, manejar nuestras emociones. Un tema muy interesante dentro del grupo, porque cuando teníamos seguimiento dentro de la preparación de los grupos de trabajo en maestría, salía esto, las emociones, ¿no? No me sentí muy seguro, ¿no? O sentí que no podía hablar con claridad, o pensaba que no me entendía. Pero cuando veía las fotos, tal vez, de lo que me traían, las evidencias, se notaba diferente, se notaba tranquilidad, se notaba que sí estaban manejando sus emociones, ¿no? Y ese compartir de cómo me siento, el grupo definitivamente ha ayudado a que uno trabaje mejores ideas y siga adelante, ¿no? Otro aspecto que el mediador debe tomar en cuenta es su familia, como yo les decía antes, ¿no? No debemos olvidar que dentro de una maestría, nuestros colegas, nuestros amigos, son los principales elementos que ayudan a crecer tanto en presencial como en virtualidad, ¿no? A nivel, por ejemplo, virtual, muchos de los aprendizajes, como les decía inicialmente, se han dado porque entre dos se han ayudado. Los trabajos, digamos, que se hacen son de a dos usualmente, ¿no? Vamos a trabajar con un niño de a dos, porque el trabajo virtual de a dos es bastante rico. Ustedes saben que cuando estamos trabajando de manera virtual, si estamos trabajando con grupo grande, si estoy trabajando con ustedes, pues tengo que tener un apoyo para ver, por ejemplo, que ingresen los chicos, o por ejemplo a un niño se le trabó el internet, lo ayudo. Entonces, el apoyo de a dos se hace genial para trabajar y para fortalecer este proceso de aprendizaje, ¿no? Que tienen los chicos. Y bueno, no hay que olvidar que en nuestra sociedad siempre, siempre van a haber muchos factores que nos ayuden, como por ejemplo, ustedes habrán visto la cantidad de plataformas y juegos que ahora se han liberado, ¿no? Entonces, bien, bienvenidos, hay que mirarlas, hay que conocerlas, y tampoco se trata de usarlas todas, pero sí aquella con la que yo me sienta más cómodo y pueda cumplir con mi objetivo. Muy bien. Todo esto suena muy, muy, muy bonito, pero tiene un proceso, ¿no?
El primer proceso que se hace y que se debe de aprender es el proceso de exploración, ¿no? Que se trabaja de manera presencial, creo que ustedes lo han escuchado y lo conocen a través de pues, una evaluación, una entrevista, etc., ¿no? Pues a nivel virtual también lo hemos hecho, ¿no? Y aquí voy a compartir con ustedes algunas de las fotos que hemos trabajado, digamos, en este año, en el 2020, y que de alguna manera muestra los grandes aportes que día a día salen, ¿no? Esta, por ejemplo, es la foto de una, de uno de mis alumnos, acá arriba, está él. Y la primera, digamos, las primeras sesiones que hacíamos es justamente está relacionado a cómo empezar la exploración, ¿no? La exploración empieza conociendo qué son dificultades de aprendizaje, qué tipos existen y cómo se presentan, ¿no? Aspecto que se ve, digamos, dentro del curso, en los primeros módulos, como para poder empaparse, además de muchas lecturas que fortalecen lo que vamos a trabajar. Después de que tenemos claridad de cómo hacer una exploración que está relacionada, primero saber qué voy a preguntar, viene la entrevista, que es una de las formas más fuertes y más importantes para explorar cómo están los aprendizajes de nuestros aprendices, ¿no? Entonces aquí ustedes ven, esta es una entrevista virtual que tiene un consentimiento, o sea, los dos papás están aquí, están de acuerdo con hacer la entrevista, y algo muy bonito también salió en la comodidad de su hogar. Los papás se sienten más liberados, ¿no? Estén más tranquilos, no hay la presión del trabajo, del tiempo, o la presión de que ya, por ejemplo, hay otra persona esperando en mi turno, ¿no? Muy cómodos, y finalmente se puede trabajar con ellos. ¿Con qué intención? Con la intención de intervenir más adelante. Si yo hago una exploración, quiero conocer más o menos cómo funciona la dinámica familiar. ¿Cómo está el niño dentro de la casa? ¿Qué observan la mamá y el papá? Por eso es importante trabajar con ambos para construir aquellos objetivos que me digan, ah, ok, aquí está la dificultad. Yo he leído en tal parte, hemos trabajado este tipo de dificultades. Se trata de una dificultad de tipo evolutiva, ¿no? Entonces, voy tratando de explorar un poco más en cuanto a lo que puedan decir los padres. Puedo pedir, por ejemplo, cuadernos, puedo pedir evidencias que de alguna manera me permita explorar un poquito más de cerca el niño que yo tengo, ¿no? Puedo, de esa manera exploro. Pero para eso yo necesito tener mucho manejo de las herramientas virtuales, ¿no? Entonces también necesito saber y explorar cuántas herramientas virtuales conocen mis papás, las personas que en verdad me van a ayudar, ¿no? Entonces hay que saber, hay que conocer. Ya con una simple entrevista, ustedes pueden darse cuenta quién de los dos maneja mejor, digamos, el proceso de internet. ¿Cuál de los dos puede apoyar más al hijo en el trabajo virtual, ¿no? ¿Cuánto tiempo podrían dedicarle? ¿Cómo se sienten los papás? Ahí estamos trabajando las emociones, estamos explorando las emociones, ¿no? Dentro de la exploración se incluye no solamente trabajar con papás, sino también con los niños. ¿Cómo hablan con un niño o un adolescente que no quiere hablar o que les dice voy a apagar la cámara, ¿no? Son estrategias que son importantes trabajar antes porque en verdad sí se les va a presentar, ¿no? ¿Y qué hago si el niño no quiere hablar? ¿Cómo hablo con él, ¿no? O como uno de mis alumnos en pregrado me decía, no sé qué decir. Si me cuenta algo feo, no sé qué decir, ¿qué le respondo? ¿No? Ahí están las estrategias que se trabajan antes en cuanto al manejo, ¿no? ¿Cómo manejar una entrevista? Bien. Uno de los principios que se trabaja bastante es desarrollar la capacidad de escucha. Hay que escuchar bastante, hay que observar desde cómo se mueven hasta cómo se relacionan entre los papás para poder sacar conclusiones, ¿no? Y hay que observar. A pesar de que a veces la imagen se congela, hay pequeños detalles que ustedes pueden observar, ¿no? Como por ejemplo miradas, porque al tener la lente más cerca, ustedes se van a dar cuenta de los gestos también que hacen los papás. Ok, todo eso está relacionado a un proceso de exploración. Otros procesos que se trabajan, por ejemplo, es el análisis de cuadernos, análisis de trabajos, ¿no? De lo previo, ¿no? Los trabajos o los informes que han habido previamente.
Aquí en este grupo, por ejemplo, y varios psicólogos que ya tienen experiencia trabajando en colegio, ahí, por ejemplo, otro aspecto que fue muy interesante descubrir es cuán ordenados somos como profesionales, ¿no? El orden, finalmente, a muchos de los profesionales les permitió, por ejemplo, trabajar, saber que ya tienen informes previos, y eso les ayudó un montón en la segunda parte que vamos a ver. La intervención virtual. Entonces, la primera parte es, por ejemplo, conocer todo lo que vendrían a ser las dificultades en el aprendizaje, conocer todo lo que está relacionado a los factores que intervienen en el aprendizaje, para luego intervenir. Y tal vez ustedes se preguntan, ¿y cómo intervenir? ¿No? Bueno, a nivel virtual, nosotros hemos seguido la misma posición y la misma metodología que se hace, digamos, de manera presencial, con la diferencia que las herramientas que se usan son adaptadas, digamos, al medio virtual. ¿A qué me refiero? Hay algo muy importante que aprendemos, ya ese es un curso un poco más avanzado, que se llama Intervención de las Dificultades de Aprendizaje. Uno de los aspectos claves es la organización. Entonces, la clase que está relacionada a estructura de intervención, más o menos está orientada a que ustedes aprendan esto, ¿no? Esta es una estructura, un esquema de sesión, la sesión 4 de un grupo que trabajó, y que está orientado a determinar puntos. Desde un inicio, que ustedes ven aquí, cómo inician una sesión. Este es un trabajo para un niño, me parece, es un niño de más o menos 8 años, hasta lo que ustedes están poniendo aquí, ¿no? La estructura necesita un cronograma, necesita secuencias. Si estoy hablando de una sesión 4, pues hay sesión 3, sesión 2, sesión 1, ¿no? Incluso sesión 0, que es una inducción, un conocerme. Todo eso tiene una estructura. La estructura se trabaja dentro de clase siguiendo un patrón que está orientado primero a trabajar los objetivos, ¿no? Ustedes ven aquí, siempre van a haber objetivos. Entonces, el primer objetivo, nuestro objetivo dice estimular la conciencia fonológica del fonema inicial T, ¿ya? ¿Qué cosa es conciencia fonológica? Eso lo vemos en el primer curso, ¿no? Es una de las instancias más importantes dentro de las dificultades para leer y escribir. Ok, este objetivo entonces requiere una profundización en cuanto a conocer de qué se trata y qué cosa puedo hacer. ¿Qué herramientas existen para poder trabajar ese aspecto, ¿no? Aquí están. Con una clara estructura, definitivamente podemos trabajar muchos aspectos que están relacionados a fortalecer la teoría que les estaba explicando hace un momento. Muy bien. Como yo les decía, por ejemplo, esta es una foto de la sesión que le he mostrado anteriormente. Aquí está la segunda parte. Tiene cierre, ¿no? Y es muy importante la interacción que tenga, digamos, el mediador, que en el caso es ella, ¿no? Con el niño que está ahí en su casa y las herramientas que usa y que a veces uno dice, no las voy a poder usar, sí se pueden. Ella está usando títeres. O sea, ha convertido todo el centro en títeres. Ahora, todas estas sesiones tienen siempre asesoría independiente, ¿no? Aparte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que dentro del curso nosotros trabajamos teóricamente todo lo que es identificar dificultades, saber cómo se comportan, para luego construir herramientas que permitan fortalecer, intervenir de manera virtual, como este cuadro que ustedes están viendo, que es una programación. Pero más allá de eso, nos reunimos. Este es un equipo, son dos. En la diapositiva anterior ustedes han visto al caballero. Entre dos han trabajado. Nos reuníamos y veíamos cómo estaba la sesión, cómo se sentía, cómo se iban a desarrollar, ¿no? Y finalmente conversábamos, ¿no? ¿Cómo les fue en la sesión? Evaluábamos la sesión, ellos trabajaban su sesión. Y finalmente, el reto cumplido y la experiencia fabulosa me permite decirles que fue un aprendizaje muy bonito y muy enriquecedor, porque finalmente todas estas matrices y programas que se establecían se compartían, digamos, entre todos. ¿Ya?
Un aspecto muy importante que se trabaja dentro de lo que es la intervención es el cierre de cada una de las intervenciones que ustedes tienen. Yo sé, a nivel pedagógico también cada docente tiene su intervención, tiene su patrón de empezar, desarrollar y al final cerrar cada sesión. Este punto a nivel de psicología es muy importante, ¿no? Y forma parte de algo que llamo puente para la siguiente sesión. Lo que yo cerré aquí, que puede ser un mensaje, tiene que constituir el ingreso de mi siguiente sesión. De esa manera le voy a dar secuencialidad, ¿no? Todas las sesiones son, digamos, trabajadas en grupo y nosotros de alguna manera evaluamos cómo se están dando. También es cierto, dentro de la presencialidad les habrá pasado que programan muy bonito, lo trabajan todo y pasa algo y no se cumple como ustedes habían pensado. A nivel virtual sucede lo mismo. Por eso, otro de los principios que trabajamos es la evaluación de cada una de nuestras sesiones. ¿Sí? Muy bien. Aquí les he querido traer otro aspecto, ¿no? Esto sí corresponde a, digamos, una supervisión de sesión dentro de pregrado, ¿no? Porque es la misma forma que se trabaja, digamos, ahora, digamos, en posgrado. Con eso le quiero decir que en todo nivel es igual. Miren aquí al mediador. El mediador, y esa fue una de las habilidades que yo descubrí en mi alumna, cantaba muy bonito y ella, al darse cuenta de que podía hacerlo, lo hizo, logró algo que no había logrado ningún otro, tal vez mediador. Esta niña que está aquí tiene 3 años y su experiencia, la primera experiencia en su vida escolar, imagínense, fue virtual. Entonces, ustedes seguramente saben que los niños pequeños, cuando van por primera vez al colegio, al nido, usualmente lloran, no se quieren desprender. Lo mismo pasó de manera virtual, pero tenía la mamá por ahí y de alguna manera, a través del canto de ella, de esa mediadora, ella comenzó a conectar. Yo la vi porque entraba a supervisar las sesiones. La primera vez sí fue terrible, una pataleta y un llanto increíble, pero después cuando hacíamos evaluación de cada sesión, la paciencia y las ganas de seguir adelante dieron un vuelco increíble en esta pequeña, que yo la vi en la más o menos quinta sesión, ¿sí? Era otra niña, sacaba sus juguetes, interactuaba, conversaba, reía y hacía todo lo que le hacía el mediador, ¿no? Seguía la secuencia de trabajo, había aprendido un montón. Por lo tanto, sí hay evidencias de que finalmente se consiguen muchos avances. Lo mismo a nivel grupal, que es otra sesión supervisada en la cual ustedes pueden visualizar acá las herramientas que se comparten y se trabajan dentro de un grupo para poder generar una matiz muy interesante dentro de lo que es trabajar con los grupos, ¿no? Estas herramientas les permiten también a ustedes explorar cómo están avanzando y cómo están interviniendo cada uno de sus alumnos, ¿no? Los grupos son pequeños. Aquí, por ejemplo, estamos viendo hay dos mediadores, ¿no? Y aquí, digamos, tenemos pocos alumnos, pero en verdad hay muchos más que se conectaron y se desconectaban, pero podíamos observar quién participaba y quién no. ¿A quién se le apagaba cada rato la pantalla mágicamente y quién se desconectaba también fabulosamente, ¿no? Pero también podíamos escuchar lo que nos decían ellas. Por ejemplo, por decirle X, ella nos decía, a fulanito de tal solamente le pasa en la clase de matemáticas. Siempre tiene problemas de internet en matemáticas, ¿no? O coincidencia, ¿no? Pero también descubríamos que no le gustaba ese curso. Entonces, hay muchas formas de ver cómo de alguna manera nuestra intervención virtual nos puede dar indicios de cuánto estamos aprendiendo nuestros chicos, ¿no? Entonces, la idea y lo que se trabaja dentro de los módulos ya más avanzados está en función no solo de cómo lograr que nosotros cumplamos con el objetivo de detectar una dificultad tal vez para aprender, sino también de cómo intervenir, ¿no? Y se puede hacer, se puede lograr, y el aprendizaje de herramientas es increíble, ¿no? Yo también he aprendido muchas herramientas nuevas que tal vez existían pero no las había visto, pero que finalmente existe. ¿Ok? Muy bien. Entonces me gustaría concluir con este mensaje. Una buena preparación, en general, va a anticipar el manejo de situaciones difíciles en todo momento.
Muchas gracias, eso ha sido todo por ahora. Aquí les dejo mis bibliografías donde se sacó. Muchas gracias. Bien, le agradecemos mucho a la magíster Cecilia Castro por la interesante presentación que nos ha hecho. Vamos a pasar ahora a las preguntas o comentarios de parte del público. Tenemos una pregunta que dice: ¿cómo hacer respecto a las emociones cuando los alumnos en educación superior tienen rivalidad y exponen sus diferencias como compañeros? Si bien cierto, las cámaras están apagadas, pero el tono de reclamo se entiende. A veces uno como docente principiante también se siente nervioso y trata de guardar la calma, pero la cámara graba al docente siempre. ¿Cómo saber llevar la clase ante estas situaciones? Una pregunta muy interesante porque es cierto, ¿no? Como mediadores, como docentes, nos sentimos observados y definitivamente también es un tanto incómodo y a veces pues que como que quita un poco de seguridad, ¿no? Primero hay que aceptar, ¿no? De que esas cosas nos ha pasado a todos. ¿Qué hacer frente a los alumnos, ¿no? Pienso que lo que está diciendo la persona que ha escrito la pregunta es lo correcto, ¿no? De alguna manera mostrar tranquilidad. Por dentro me puedo estar, digamos, puedo estar con muchos nervios, pero el mantener la tranquilidad también me permite, de alguna manera, encontrar mejores respuestas, ¿no? Lo primero que hay que hacer es, si ustedes notan que el grupo está demasiado alterado o hay este tema de rivalidades, no insistir en que se calmen o en que prendan pantallas o en que conversen lo que les pasa. Lo que hay que hacer es comenzar a citarlos en grupos pequeños, ¿no? Para que ellos también sientan que los voy a entender y que vean en mí una persona que los va a ayudar en el proceso. No que les voy a resolver el problema, pero sí que los voy a ayudar. Conversando con los aprendices, con los alumnos, en verdad uno encuentra bastante respuesta, ¿no? Bueno, yo en mi rol como psicóloga, en verdad, no he tenido muchas clases grandes con los chicos, pero sí les puedo decir que gracias al diálogo con mis alumnos, con tal vez los chicos, he encontrado muchas tal vez respuestas y he resuelto bastantes casos que finalmente son como los que menciona la maestra, ¿no? La profesora que ha comentado. A veces son malos entendidos y a veces también se da porque no tenemos la información completa. Lo mejor que hay que hacer es acérquense a sus alumnos y conversen, dense un tiempito y conversen con ellos y así van a poder conocer mejor el grupo, van a tener mejor clase y también van a saber qué hacer frente a los problemas que se puedan presentar. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice: ¿cómo ayudar a que los padres no justifiquen en sus hijos que no prendan su cámara? Bastante compleja la pregunta porque también me ha pasado bastante. Nuevamente creo que una solución que ayuda es mucho conociendo a los papás, conversando a los papás y poco a poco también explicarles que es parte del desarrollo de los chicos que aprendan a seguir una normatividad dentro de la virtualidad, ¿no? Que la idea no es que los vamos a ver, los vamos a juzgar, pero sí forma parte de aprender a manejarnos en una situación diferente, también manejarnos emocionalmente porque es aprender a verse en la cámara, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que escuché mi voz, me pareció súper extraño escucharme y verme, ¿no? No voy a desnegar que es un tema un poco tal vez incómodo, pero forma parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, el hablar con los papás y hacerles sentir que lo estoy entendiendo y les llevamos a decir poco a poco lo vas a poder manejar y orientar a tus hijos para que tal vez puedan también prender la cámara, les puede dar muchos resultados. Siempre van a encontrar papás que son reacios y que van a como que de alguna manera reforzar, ¿no? Las conductas o las malas prácticas de los chicos, ¿no? Yo lo sé, como también, por ejemplo, les habrá pasado como el tema de que en teoría, si la clase empieza a las 8, ya a las 7 y media deben haber tomado desayuno. Les ha pasado que están haciendo clase y por un costado entra la tostada, por el otro lado entra el juguito, ¿no? Y el chiquito está así. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado, ¿no? Entonces, creo que el hacerle en ese momento un comentario podría generar malos entendidos, ¿no? Sobre todo si está el papá por ahí presente. Hay que tener mucho tino y conversar poco a poco con,
con el alumno, ¿no? Y les voy a comentar una experiencia personal. A mí sí me ha pasado con un alumno que está pasando el sexto grado. Y bueno, está tan motivado que ya me comentó cómo empezaron sus clases, ¿no? Y yo, ¿qué tal? ¿Cómo has empezado este año? Dice, yo con muchas ganas, ¿no? Pero me dice, ¿con quién tienes que hablar? Es que con mi mamá, porque yo a las 7 estoy levantado y ella está todavía durmiendo. Así que hoy día he entrado sin desayuno porque simplemente ella se despertó a las 8:30, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho que el niño de alguna manera jale al papá. Con este niño me está resultando, y cuando hablo con la mamá, en verdad, como ella dice, no sé dónde poner mi cara, o sea, sí tiene razón, ¿no? Entonces, lo que el niño está aprendiendo, de alguna manera es más grandecito, ya está aprendiendo, por ejemplo, a tomar su jugo, que ya está preparado, o simplemente se entra a la clase y como ahora por las clases asincrónicas, en esa sincrónica ya va al desayuno. Pero ahí el tema es el papá, la mamá. Entonces hay que trabajar con mucho tino con los papás. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, una consulta. ¿Cuántas horas de duración se recomienda que tenga una clase virtual para alumnos de primaria? Eso va a depender mucho de qué grado de primaria, ¿no? Los niños de primer grado, por ejemplo, no tienen clases mayores de 20 minutos, ¿no? Y si las tienen pues con muchos juegos o algún tipo de interacciones. Va a depender mucho del colegio. De la experiencia que yo he visto, por ejemplo, en primer grado hasta tercer grado, por ejemplo, veía esto de que no tenían clases todos los días o las tenían, por ejemplo, ¿no? De 8 a 9, pero partida la clase, hacían una clase virtual, una parte sincrónica, ¿no? Y la otra parte asincrónica o con asesorías. ¿Qué quería decir? Que trabajaban, por ejemplo, de 8 a 8 y 20 una clase, y luego hacían grupos pequeños, ¿no? Entonces, solamente entraban los niños que tenían esa clase hasta las 9 y trabajaba así el profesor. A medida que va pasando el grado, digamos, hasta tercer grado, juegan así, tratan de hacer cortos tiempos, ¿no? Pero ya, por ejemplo, cuarto, quinto, sexto, las clases son un poco más largas, ¿no? Puede ser hasta, por ejemplo, una hora seguida, ¿no? Una hora pedagógica que ustedes tienen y van cambiando. Igual, tema presencial, pero tienen más descansos, ¿no? Más descansos. Por ejemplo, ¿no? De 8 a 9 es una hora pedagógica, por decirle así, pero solamente dura hasta las 8:45, ¿no? Y el resto, pues, sepa, es el tema de asesorías grupales y después tienen otro bloque de 20 minutos. Y en secundaria, por lo menos lo que yo he observado de los chicos, usualmente tienen clases seguidas, ¿no? Con bloques de descanso, pero tienen sus clases hasta la 1, hasta las 2, algunos hasta las 3 con asesorías, ¿no? Lo ideal es ir en función del grupo, pero un poco por experiencia, en primaria usualmente son bloques bien chiquititos. Y los más chiquititos, de 3, 4, 5 años, usualmente son por horas, ¿no? Son por horas, por momentos. Por ejemplo, la niña de 3 años que ustedes han visto anteriormente, ella solo se conectaba para su taller que duraba exactamente 15 minutos, no duraba más, ¿no? ¿Y por qué duraba tanto? Pues porque es bastante, ¿no? Pero el saludo, el conversar, ella nos presentaba su dinosaurio y yo también escuchaba el dinosaurio y después venía la práctica, el trabajo en sí, que era en promedio 8 minutos, no era más, ¿no? Por ejemplo, el hablar de las emociones con las caras, ¿no? Y jugar, y que la niña cogía una cara y se la ponía a su mamá para ver que estaba feliz, ¿no? O iba y se la ponía a su hermanito más chiquito. Ese tipo de juego lleva más o menos entre 8 a 10 minutos y luego se terminaba la sesión. Sé que también sus clases eran así, de 8 minutos, se conectaba el lunes unos 8 minutos, el martes 10 minutos a tal hora, pero eran más cortas, ¿no? Entonces, en función de la edad, debe ser controlado el tiempo. Bien, gracias. Tenemos un comentario, dice... En mi experiencia en este tiempo de COVID, he tenido alumnos que se les iba el internet en los momentos que el docente va a hacer una pregunta. No es específico a un curso, esto sucede en general cuando se hace una evaluación. Eso es cierto.
Yo supongo que estamos nosotros entrando a un sistema ya de autoevaluación que implica mucha madurez, ¿no? Y este tema que usted está comentando no solo se ve en colegio, se ve en todos los niveles, ¿no? Yo creo que como sociedad el aprendizaje va más allá de lo que es adaptarse, digamos, a vivir en cuatro paredes. Va a ser más real con nosotros, a ser valorarnos como seres humanos y ser más honrados, ¿no? Y es un aprendizaje que lleva un proceso y que se está empezando desde el colegio. Entonces, en verdad, nosotros estamos en un tema, en una era en la cual tenemos que capacitarnos primero nosotros, tener muy claro nuestros valores, para que poco a poco logremos ese cambio en nuestros papás y en nuestros niños. ¿Por quién empezar? Yo les diría que con los dos a la vez, ¿no? En el año que tengo trabajando tal vez con algunos pequeños, en algunos casos he tenido mucho logro con los niños, o sea, los niños están jalando a los papás. Una buena relación con ellos hace que los papás, por inercia, comiencen a desaprender muchos de los hábitos que de alguna manera pueden afectar estas conductas que se están dando, ¿no? Entonces, este tema, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces no es tan real que tengan problemas virtuales, sino que a veces es un poco el temor, ¿no?, a ser evaluado. Va a ir desapareciendo poco a poco, pero este es un proceso en el cual todos tenemos que tener paciencia y seguir adelante, ¿no? Seguir reforzando la idea de aprender a comportarnos frente a una pantalla y a un proceso de evaluación virtual, si lo queremos llamar así. Bien, gracias. Ya no tenemos más preguntas. Nos estamos acercando a las 8 de la noche. Queremos agradecerle mucho a la expositora del día de hoy, la magíster Cecilia Castro Chavarri, y agradecerles también a todos los asistentes al webinar del día de hoy. Y los esperamos para la próxima presentación. Si no me equivoco, tenemos un webinar programado dentro de la maestría en psicología educacional para la próxima semana. Gracias por su participación. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.